Bueno, mi nombre es Carlos Enrique, soy de Venezuela, tengo 50 años. Bueno, mi infancia fue muy, como todo niño, bueno, digo yo como todo niño, muy divertida, muchas travesuras. Me acuerdo yo que cuando pequeño todo para mí era una aventura. Siempre me jugó eso, siempre me gustó jugar esos juegos de policías y ladrones. Yo vivía en Venezuela, en un barrio en Caracas, que era un tanto peligroso, pero cuando uno es niño, uno no ve el peligro, uno lo que ve es el juego. Entonces, todo lo que ocurría alrededor para mí era muy divertido. Me acuerdo que un día llegó la policía porque estaba buscando unos ladrones y las alarmas de los carros de policía y los ladrones corriendo, pero para mí yo me asomaba por la ventana porque para mí todo eso era un espectáculo. Entonces, cuando uno es niño, todo eso es emocionante, salíamos a la calle a jugar. Entonces, por una parte era muy bueno porque era muy divertido el hecho de disfrutar lo que disfrutan los niños, ¿no? Siempre las aventuras, pero por otra parte también un poco traumático porque cuando yo era muy pequeño, apenas tenía 5 años, me acuerdo que mi mamá se divorció de mi papá y luego mi mamá conoció a otra persona que no era mi papá, era un padrastro. Entonces, por eso es que yo digo, por una parte era muy divertido como niño porque uno disfrutaba mucho, pero también estaba la otra parte, la tristeza de la separación de papá y mamá. Pero hay algo interesante que yo sabiendo, es decir, yo sabía que se habían divorciado porque mi papá cuando nos iba a visitar, mi mamá siempre hablaba muy mal de él, ¿no? Y de hecho le decía el desgraciado. Así que mi papá lo conocíamos como el desgraciado, porque mi papá se había ido de la casa y nos había dejado cuando éramos muy pequeños. Pero que yo me acuerde que yo haya vivido con mi papá, es decir, ese contacto de hijo, papá, cuando pequeño, no me acuerdo, nunca lo tuve. Solo, y es interesante la pregunta, porque yo me pongo a pensar ahorita. Y digo, bueno, yo me acuerdo era cuando mi papá nos iba a visitar ya a la casa, ya se había divorciado de mi mamá y había ese problema, pues. Mi mamá siempre hablaba muy mal de mi papá porque, claro, dio muchas de esas razones, ¿no? Entonces, en una parte de mi vida fue muy divertida como niño, pero también un poco traumática porque tenía un papá que no era mi papá, que era mi padrastro. Entonces él me corregía muy fuerte, me castigaba muy fuerte cuando desobedecía porque yo era bastante dinámico, yo era muy movido, muy travieso. Entonces él me pegaba. Y entonces estaba el otro, que era mi papá, pero que no había mucha afinidad. Entonces, bueno, fue bien movida mi vida cuando pequeño, ¿no? Entonces tenía mi padrastro, que es el que, bueno, nosotros hasta ahora llamamos papá, porque pasando el tiempo, bueno, ya los vínculos se van uniendo, uniendo, uniendo. Y de hecho, la gente que nos veía decía que yo me parecía a mi padrastro, porque ellos creían que era mi papá. Nosotros, claro, no le explicábamos, no, él es nuestro padrastro, no. Entonces, ha sido así, pues, ha sido un tiempo de poder disfrutar a mi padrastro y entenderlo, ¿no? Por muchas cosas que ocurrieron. Y a mi papá, perdonarlo porque nos abandonó. Entonces, yo creo que mi niñez, puedo concluir lo siguiente: muy divertida, pero también de una manera emocionalmente muy triste por lo que había acontecido en la familia. Mi adolescencia fue mucho más movida. Yo, de hecho, mi familia decían que yo era la oveja negra de la familia. Claro, pero no los puedo criticar. Hasta cierto punto y pensando un poquito hacia atrás, sí, tenían algo de razón. Porque por el hecho de no, primero, de saber que mi papá, mi verdadero papá, no me amaba, que nos había abandonado, yo crecí con ese espíritu de rechazo. Cuando yo iba a visitar allá a mi papá en Caracas, me acuerdo que fue muy duro para mí porque, aparte de mí, ¿verdad?
habían otros hermanos. De hecho, todos mis hermanos, para que tengan más o menos una idea, todos mis hermanos, incluyendo mi papá, se llama Rafael. Mi papá se llamaba Rafael Modesto, mi hermano se llama Rafael Francisco, el otro se llama Rafael Fabián y el otro se llama Rafael José. Y yo me llamo Carlos Enrique. Es decir, que entre los varones, el único que no tenía el nombre de mi papá era yo. Entonces, en la adolescencia fue que descubrí por qué razón mi papá me rechazaba, ¿no? Y era que había dicho, tú sabes que no hay nada oculto entre cielo y tierra, que no salga la luz. Conversando con mamá, y mamá también muy molesta porque siempre estuvo como muy incómoda con mi papá, salió a relucir que él había dicho de que yo no era su hijo. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que mi mamá le había sido infiel con otro hombre y yo estaba en el vientre de mamá. Fíjense todo lo que uno se entera, ¿no? Y yo sí decía, cónchale, con razón había cierto rechazo. ¿Y por qué razón cuando iba para Caracas, yo me daba cuenta que mi papá acariciaba a mi hermano y acariciaba al otro, pero a mí no me pasaba ni siquiera la mano en la cabeza? Y cuando yo lo visitaba, en vez de sentir que su hijo estaba en la casa de su papá, yo sentía que yo estaba como, en una casa de visita. De hecho, preguntaban, ¿quieren más comida para repetir, no? Entonces, como muchacho, en la adolescencia uno lo que le da es hambre por demás. Y entonces a mí me daba mucha vergüenza y yo decía, no quiero más, pero sí queriendo. Es decir, sí queriendo que me dieran más comida. Entonces no tenía esa libertad. Entonces la adolescencia para mí fue muy dura porque ya uno como que va descubriendo todas esas cosas, los papás les van hablando a uno, o mamá. Me di cuenta que ya me había rechazado desde el vientre de mamá. Y después uno saca conclusiones, porque todos se llaman Rafael y yo me llamo Carlos Enrique. Y de hecho, yo creo que eso me ayudó a ser un tanto rebelde. Yo, siendo muy muchacho, yo me la pasaba en la calle, yo quería ser parte de un grupo. Entonces los muchachos ya en sexto grado, en la escuela, estaban fumando, entonces yo quería fumar, pero era para sentirme parte del grupo, ¿no? Entonces todos estaban fumando cigarro, entonces quise fumar cigarro. Entonces tenía unos amigos que tomaban. Entonces yo llegaba y tomaba, pero era porque como quería, era como sentirme parte de alguien, de un grupo, ¿no? Entonces sí, mi adolescencia fue muy rebelde. Yo me escapé de mi casa. Yo nunca había pedido limosna, sino que un día, bueno, yo me fui de la casa con esos que uno llama amigos y no fuimos. Yo me fuimos a una playa porque yo vivo en las costas venezolanas, en un lugar muy bonito, por cierto, de playas, Puerto La Cruz, y no fuimos a la playa. Y yo no quise regresar a la casa, pues, por eso mismo, por la rebeldía y todo eso. Entonces, en esa escapada, inventamos una historia. Habíamos dicho que nos habían robado en la playa y todo eso y cuestión. Y era simplemente para que nos pagaran el pasaje, ¿verdad? Para ir a la ciudad. Es decir, que eran 12 horas de viaje. Entonces, yo estaba con mis amigos, inventamos esa historia, me escapé de la casa y mi mamá sufriendo, tratando de buscarme, de conseguirme, pero no sabía nada de nosotros y yo con ese invento. Pues, entonces, la adolescencia para mí fue más de rebeldía, fue de desobediencia, era de un tanto hacer lo que me daba la gana, pero también yo creo que era para llamar la atención y también un poquito de venganza, ¿no? Porque era como para castigar a mis padres, tanto a mi mamá como a mi papá y al padrastro, ¿no? Porque también mi padrastro a mí me pegaba mucho, entonces yo le decía, tú no eres mi papá. Entonces, como un poco rebelde, mi padrastro, pues me pegaba de una manera muy bruta. A mí me pegaron con cable, con manguera. Una vez intentó sacarme desnudo para la calle para que me diera vergüenza, porque
como yo no era tan muy buen estudiante en aquellos tiempos, entonces como para avergonzarme. Entonces eso trajo en mí cosas desde la niñez, que la adolescencia eso explotó. Entonces, ciertamente, sí, yo fui muy rebelde, desobediente. Claro, siempre con, yo creo que con todo y todo, siempre con un amor, un corazón muy tierno, en el sentido de que sí era rebelde, pero no era un muchacho malo, no, nunca fui a robar, nunca hice cosas de repente de robarle a alguien, nada quizás ilícito, más que todo fue rebeldía, fue desobediencia. Y bueno, mi mamá sufrió mucho por mi actitud, pero claro, como a veces los padres no tienen las herramientas como ayudarnos, entonces ella lo único que hizo, me acuerdo yo que un día llegué borracho a la casa después, ¿no?, de todo ese proceso, de que yo regresé a casa, que mi mamá, bueno, se puso a pedirle a Dios, a llamar a la policía, buscar dónde me encontré, dónde yo estaba, fue a Caracas a buscarme y todo eso. Yo me acuerdo que un día yo en mi rebeldía llegué muy borracho y me fui al baño, porque cada vez que me acostaba me mareaba todo, y fui al baño a dormir en el baño por si vomitaba, entonces estaba ahí cerquitica. Y yo escuché que mi mamá, cuando me encontró ahí, primero sentí mucha vergüenza, ¿no?, que me haya encontrado en ese estado. Y lo otro es que yo escuché un clamor que decía: ¡Dios, cambia a mi hijo! Y mamá no era cristiana, pero conocí algo de Dios. Y ese grito, ese clamor que mamá hizo, yo creo que sí, ciertamente llegó al cielo. Porque en esa rebeldía mía, en una de esas andanzas que yo estaba en la calle, había una campaña cristiana evangélica. Era una carpa como un circo, ¿no? Y yo me acerqué a la carpa y ahí conocí yo del Señor. Y yo me acuerdo que vino un predicador que yo no lo entendía mucho, porque era una persona como buscaba, las palabras eran como muy rebuscadas y usaban, bueno, unas que yo no entendía mucho. Yo lo único que entendí, me acuerdo yo, que fue que él dijo: aquellos que quieran recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, en su corazón, pase adelante. Y yo sentí algo en mi corazón, es como un fuego, no sé cómo describirlo, pero fue algo así que me estaba llamando, ¿verdad? Y yo pasé adelante y yo repetí esa oración para que Jesucristo entrara en mi vida. Yo no entendí por qué en ese momento que yo hago la oración para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, comencé a llorar muchísimo, a llorar. Eso fue en el año 84. Luego, en el año 88, me bauticé. Pero lo que a mí me gusta de todo, de esta historia, es que cuando yo recibí a Jesucristo, Jesucristo comenzó a hacer un trabajo en mi corazón, de tal manera que esos odios, esas cosas que yo sentía en contra de papá, se iba como minimizando, ¿no? Pero todavía no tenía la herramienta y todavía no me había confrontado, no había ido a Caracas a tratar de solucionar. Entonces yo creo que mi vida ha sido un proceso donde Dios siempre ha estado. Dios estuvo en la niñez, en la adolescencia, y cuando yo tomé la decisión por el Señor Jesucristo a los 14 años, yo creo que todo comenzó allí. Aunque les voy a decir, recibí a Jesucristo a los 14 años, pero también con mis tropiezos igualito, mi sub y baja. Iba a la iglesia, a veces no iba, todo ese asunto. En el año 88 me bauticé, y después del bautismo, por eso es que yo digo que es importante bautizarse, por lo que dice la Escritura, todo sí fue más acelerado, todo empezó a cambiar en mi vida. En el año 91 fui a un plan vacacional, Vacaciones con Propósito, de Juventud con una Misión. Y allí aprendí yo a lo que era el perdón. Aprendí que tenía que restituir. Aprendí que tenía que honrar a mis padres. ¡Wow! En el año 92, luego me fui a Caracas a hacer la escuela con Juventud con una Misión.
y allí estaban enseñando acerca del corazón paternal de Dios y estaban enseñando acerca de perdonar a nuestros padres. Cité a mi papá para pedirle perdón por mi actitud, todo lo que yo había hecho. Claro, también estaba esperanzado que él también me pidiera perdón, pero estando, cuando él fue allá a Caracas, que nos reunimos, yo me monté en su carro y lo que le voy a contar a lo mejor le suena muy triste, ¿no? Pero conversando, yo le pedí perdón a él. Él nunca me pidió perdón, pero yo hice mi parte. Y allí me di cuenta que lo que yo tenía duda ya no era duda, era verdad. Mi papá no me amaba, me lo dijo. Pero no me sentí mal. Yo me acuerdo que yo me bajé del carro, ya yo había pedido perdón. Y yo lo que le dije a Dios fue, Dios, mi papá no me ama. Es el que me hizo. No me ama. Adóptame entonces tú como tu hijo. Y a partir de allí fue que comencé yo a llamar a Dios papá. Y inclusive a lo mejor la gente creía que era loca, que yo era loco. Yo lo empecé a tirarle beso a Dios al cielo y yo le decía, Dios, abrázame. Dios, quiero que tú seas quien sea mi papá y que me enseñe. Y a partir de allí hasta ahora yo puedo decir que le he servido al Señor a tiempo completo. Mi vida cambió totalmente. Y yo creo que el cambio fue cuando yo reconocí que Dios no era solo ese Dios que estaba allá arriba en el cielo, sino entendí que Dios era mi Padre. Cuando yo comencé a llamar a Dios papá, mi relación con Dios cambió, ya no era lejana, ya era más cercana. Entonces estoy muy feliz. Yo tengo 50 años, así que yo tengo más o menos, sacando la cuenta por arriba, así como 26 años sirviendo al Señor. Y yo digo, uff, de aquí yo no me aparto. Pero yo les voy a contar esto rapidito para terminar. Vea, fíjense, que yo no me quería casar. Yo no creía en el matrimonio. Y yo creía que eso de casarse, eso no era necesario. Uno se podía ir de la casa y vivir con una mujer sin necesidad de estar firmando ningún documento. En el año 92 aprendí a que Dios quería algo diferente para mí. Yo le dije, Dios, yo no quiero ser igual que mi papá. Les cuento esto. Mi papá se casó 3 veces. Es decir, aparte de las mujeres que tuvo. Entonces no fue responsable con los hijos. Y ese era el modelo que yo tenía. Y yo le dije a Dios, yo no quiero ser como mi papá. Y Dios, bueno, en ese momento empezó a sanar mi corazón. Y no sabía que Dios me estaba era preparando mi corazón para el matrimonio. En el año 97 tomé la decisión de casarme. Y yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposa en la noche nupcial, hice todo el protocolo, ¿no? La agarré por los brazos, abrí la puerta del hotel, la coloqué en la cama. Pero lo primero que hice fue arrodillarme y decirle, Dios, yo quiero ser un buen padre. Yo necesito que tú me enseñes a ser un buen papá. Porque no tenía el modelo de ser un buen padre, pues no lo tenía. Y yo le dije, Dios, como que no quiero fallarle a mis hijos. No quiero como que repetir la historia de mi papá. Y tampoco quiero ser infiel a mi esposa. No quiero tener hijos fuera del matrimonio. Y yo me arrodillé y yo le dije, Dios, yo te pido, Padre, que tú me des el regalo de tener mi primer hijo a los 2 años. Y yo le dije, ay, Dios, no quiero abusar de ti. Pero si tú me regalas una niña primero, yo te lo agradezco. No sé, había algo en mi corazón de tener una niña y el niño. Y si les cuento que a los 2 años vino mi hija y luego vino mi hijo. En la familia yo soy el desordenado. Sí, yo soy, en la familia yo soy el inmaduro.
Yo soy el que juego, yo soy el que juego, yo soy el que me monto encima de ellos, yo soy el que bromeo con ellos. Porque como yo no lo tuve, yo creo que Dios me dijo, bueno, yo te voy a enseñar. Entonces, he sido buen alumno, porque yo amo a mis hijos. Puedo decirle hasta ahora, Dios me ha ayudado, he sido fiel a mi esposa. Bueno, eso ha sido parte de mi historia. Y como dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, esta historia continuará, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí nos ha ayudado Dios y ha sido buen tiempo. Y lo único que les puedo decir es, a lo mejor pudiésemos tener, o a lo mejor hemos pasado vidas muy traumáticas en el pasado, pero eso no significa que va a continuar de esa manera. Yo creo que siempre hay un antes y un después de Jesucristo. Antes de Jesucristo no tenía ningún tipo de esperanza. Cuando yo acepto a Jesucristo, que comienza a ver el proceso en mi vida, y en el año 92 que yo digo, Dios, tú eres mi Padre, de ahí yo creo que Dios dijo, bueno, te voy a ir enseñando, te voy entrenando, y puedo decir hoy que yo y mi casa servimos a Jehová. Entonces ya en la familia ya no hay un misionero, sino que somos cuatro sirviéndole al Señor. Dios les bendiga muchísimo. Me siento un tizón arrebatado del fuego y me siento de esa manera porque creo que Dios nos está llamando a ser luz a las naciones, entonces a prender otro fuego.